Vaya telenovelón que se ha armado en la Fórmula 1. Cuando toda la prensa europea se centraba en Checo Pérez y su futuro, Ferrari dio un golpe en la mesa, un golpe de autoridad, y fichó a Lewis Hamilton para el 2025. Esto nos indica varias cosas. Uno, que termina la época dorada que vivió en el equipo de Mercedes, donde consiguió 8 campeonatos de constructores y 6 de pilotos, haciéndose uno de los mejores pilotos en la historia de la máxima categoría. Y otra, lo que va a suceder con Carlos Sainz, porque es el principal afectado con todos estos movimientos. Charles Leclerc con su nueva renovación y ahora Lewis Hamilton, que lo acompañará en el equipo de Maranello a partir del 2025. Ha dicho el cabalino rampante que es por varios años esta llegada de Lewis Hamilton. Pero del lado del español Carlos Sainz habrá que ver qué sucede, porque parece que quedará flotando. De un lado en Red Bull, pues todo indica que Checo Pérez va a seguir ahí. Y en otras escuderías, la realidad es que los asientos ya están ocupados. Habrá que ver qué sucede con ese segundo de Mercedes, donde ya hay nombres como Bottas, el propio Albon. Pero veremos a Carlos Sainz en el 2025 en la Fórmula 1. Es la gran incógnita. Mientras tanto, Ferrari dio golpe en la mesa, un golpe de autoridad. Y será Lewis Hamilton su nuevo piloto. Estará vestido de rojo para el 2025. Y seguramente será el equipo en donde diga adiós a la máxima categoría.